Hola amigos, muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes para que nos vean el día de mañana. Antemano, pues les mando un fuerte abrazo aquí en Mar y Corazones. Me acompaña mi esposo porque hemos tenido 2 semanas muy difíciles. Vamos para 3 semanas. ¿Sí, verdad? Sí. Muy difíciles en las cuales hemos estado pasando un momento, momentos de mucho, mucho pesar. Aparte que porque, pues hoy queremos dar gracias a Dios, porque pues ya estamos mejor. Yo estuve muy delicada de salud, mi esposo también estuvo muy delicado de salud, y pues pasamos una crisis muy, muy fuerte. Ven que la vez pasada les hice una grabación, que fuimos a entregar un bastón y una andadera, la cual, pues, así enfermos nos tuvimos que ir. Rogándole a Dios no tener un virus como el que estamos sufriendo ahorita en todo el país y en todo el mundo. Entonces, lo que hicimos, pues, fue tomar las precauciones y, pues, ya estamos de salida. Gracias a Dios no fue nada serio, pero en verdad es que ningún doctor nos quiso atender. Íbamos con uno, nos dijo que no, otro tampoco, y pues la verdad nos tuvimos que atender solos, con dolores de cabeza, que esto te lo tengo. Pero ya sabemos que no tuvimos el COVID, ni yo, ni mi esposo, ni mi hijo, ni la persona que vive con nosotros. No tuvimos, gracias a Dios, no tuvimos ese virus que anda por ahí. Al final de cuentas no nos quiso, pero aquí mi esposo y yo queremos agradecerles a ustedes que pues vieron nuestro video pasado con mucha tristeza porque no teníamos ganas de salir, pero pues con todo esto teníamos que seguir apoyando a la gente. Hoy pues quiero más que platicar con ustedes, darle gracias a Dios, porque Dios nunca me ha dejado de su mano, no nos ha dejado. Siempre hemos estado pendientes de nuestra salud y dándole gracias a Dios. Pero hoy comentaba con mi esposo y le decía que hoy iba a grabar ya, pero que no íbamos a hablar de otra cosa, más que darle gracias a Diosito. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo agradecerle a Dios tanta dicha que nos ha dado y que ya tenemos más que nada salud. Salud que a lo mejor pues no nos lo merecíamos, pero seguimos acá. ¿Qué dices tú, mi amor? Está bien, gracias a Dios por estar aquí, porque nos levantamos de una enfermedad que no la esperábamos. Sí, así es. Pues amigos, yo les voy a leer una pequeña frase que me mandaron, porque ven que aquí, pues aquí yo trabajo demasiado. Entonces me mandaron una oración y dice así la oración: gracias te doy por este nuevo día, gracias por permitirme ver el sol de este día, gracias por darme una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Te pido perdón por las muchas veces que te he olvidado, muchas veces que he olvidado que eres tú quien me cuida y me da todo lo que ahora tengo. Te pido, mi Jesús, que me cuides a mí, a mi familia y a mis amigos en este nuevo día. Cuídanos donde quiera que nosotros vayamos, ya sea al trabajo o a pasear con nuestras familias. Jesús, confía en mí. Amén. Amén. Gracias, amigos, porque yo sé que este video les va a gustar, porque estoy dando gracias y estoy empezando nuevamente para trabajar con ustedes, para seguir luchando. Yo sé que para nosotros dos ha sido 2 semanas, no han sido uno ni 2 días, sino han sido semanas muy fuertes, porque
nos acostábamos a descansar y no sabíamos si íbamos a despertar porque no sabíamos lo que teníamos y porque realmente no nos querían atender. Pero siempre hay amigos que tenemos en el camino y que se compadecen de uno y que dicen, yo digo compadecen porque la ven a uno tan mal que siempre te dicen tómate esto, tómate el otro. Y yo decía, tantas cosas que me han dicho, en algún momento me tengo que curar. Pero pues pasaron unos doctores a donde yo trabajo y nos tomaron la temperatura y me dijeron que no tenía yo temperatura alta. Le tomaron también la temperatura a mi esposo y tampoco dice que estábamos en 36, 38. O sea, no era tan alta la temperatura, fue cuando nos tranquilizamos más, porque no sabíamos qué era. Pero hoy damos gracias a Dios porque estamos vivos y porque estamos aquí con ustedes. En Mar y Corazones no dejamos de trabajar ni de luchar. Yo sé que ya no me vieron y yo creo que hayan pensado que ya no iba a seguir trabajando en esto. Me encanta a mí platicar con la gente. Yo creo que hasta a mi esposo le aburro porque hablo mucho. Hace unas horas vino un amigo a visitarme y le comentaba y me veía muy bien. Y comentamos de todo lo que hemos hecho, que hace muchos años nos conocimos y siempre hemos estado trabajando y hoy nuevamente me invitan a trabajar con ellos, pero pues ellos no saben que yo tengo demasiado trabajo con lo de la asociación y seguir los proyectos que van llegando, hay que seguir viendo. Yo estaba muy preocupada porque ya no sabía si volverme a conectar con más personalidades, pero encontraba gente que realmente me quiere y que realmente me ha apoyado. Hay gente que definitivamente ya dicen, ya no, porque yo no estoy ahí. Pero hay gente que dice, sí, voy contigo, ¿por qué no? Y pues me han dado las cosas que les sale de la bolsa, porque a veces hasta de la bolsa de ellos tiene que salir lo que me dan. Entonces, digo que me dan el dinero y a la vez ni me lo dan. ¿Por qué? Porque me lo dan para comprar ya sea el bastón, que son los que más hemos comprado. Acabamos de dar la andadera ya la teníamos en el despacho. No era otra cosa, pero ya estaba guardada. Lógico que a veces dice uno, no puede uno hacer todo en esta vida, pero sí se puede hacer las cosas como se debe. Entonces, pues las cosas están para seguir ayudando a las personas. Pues amigos, ¿qué les pido? Suscríbanse a mi canal Amar y Corazones y denle like a mis videos. Véanlos y denme una felicitación o denme un dedito arriba, amigos, ya que en estos momentos pues nos estamos recuperando y vamos a seguir luchando para seguir trabajando para ustedes. Más que nada para los amigos que me necesitan y los que ya me conocen, seguir luchando por este canal que yo quiero que crezca. Échenme la mano y denme un dedito arriba, amigos. Ándele, amiguitos, por favor. No se olviden de darme like. Ándele. Y suscríbanse a mi canal, Amar y Corazones. Que ya siempre estoy trabajando, siempre estoy luchando para que alguien que me necesita no espere tanto tiempo, sino a lo contrario, que tengan las cosas cuando lo necesitan, como ese día. Estaba bien preocupada porque no encontrábamos quien me diera el bastón. La andadera ya la tenía yo, porque la teníamos guardada. Tenemos cosas guardadas, no crean que hasta la hora la vamos a conseguir, no. Hay cosas que tenemos guardadas, tenemos muletas, por ahí están. Tenemos andaderas, también están guardadas. Tenemos una silla de bebé que está, pues la verdad me la regalaron para mandarla a componer. No la he compuesto, porque a veces no tengo tiempo de volverlas a sacar, pero
Hay una persona que hoy que está aquí en casa lo va a hacer. Entonces vamos a procurar que la sillita esté en completo estado para que pueda ir a ayudar a alguna personita chiquita. A una niña, un niño, no sabemos a quién puede ayudar. Tenemos a Ernesto, que es la primera silla que empezó a trabajar con nosotros. Entonces, pues ahí le vamos dando vuelta. Y las demás sillas que ya se fueron a trabajar, que no han regresado, que sabemos dónde están, vamos a ir a visitar a las personas por si lo siguen ocupando, porque ven que mucha gente ya cuando la acaba de ocupar, la reborrumba ya, aunque no sean de ellos. Pero amigos, no los quiero aburrir. Hoy nomás quería saludarlos y hacer una oración por todos ustedes y por esta familia y por Mari Corazones. Porque la verdad la sentí cañón. Sentí que era la última vez que yo había podido hablar con ustedes, que ya no podía grabar, que ya les tenía que decir a alguno de mis hijos que cerrara mi canal, porque la verdad me sentía muy mal. Eran unos calenturones terribles, un dolor de espalda, como no se imagina. Fue espantoso lo que pasé, pero gracias amigos, gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Denle un dedito arriba, amigos, se los pido. Suscríbanse al canal de Mari Corazones. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, amigos. Bye.